Soy Cari. En este momento acaba de llegar. De acuerdo. Señor cónsul. Sí. Mr. Almonk desea verle. Dile que pase. Sí, señor. ¿Me ha mandado llamar? Ya hemos recibido el mensaje. Dentro de 2 horas tendrá usted el encuentro con el enviado de la resistencia nacionalista. Aquí están las instrucciones. La seguridad de nuestros enlaces depende de usted. La vida de todos ellos está en sus manos. Irá escoltado por 2 hombres. No, si voy escoltado no acudirán. El pacto fue que iría yo solo. Bien, como quiera. Buena suerte. Pasajeros, en estos momentos estamos sobrevolando la ciudad de Hong Kong. Mira, Bill.
Es maravilloso, ¿verdad? Sí, es muy bonita. Pero te gustará más la bahía de Nueva York, con la inmensa ciudad al fondo y en el centro la Estatua de la Libertad. Señores pasajeros, el comandante les comunica que por orden de la superioridad, el avión ha de tomar tierra en Hong Kong. Les rogamos si abrochen... Tendrán que recoger algún pez gordo. En América no permitirían una cosa semejante. Voy hacia la pista 6. Acaba de tomar tierra. Diríjase a la explanada de aparcamiento. Le buscan a usted, señor. ¿Señor Bill Howard? Sí, yo soy. Interpol. Haga el favor de acompañarme. ¿Acompañarle? Tiene que haber alguna equivocación. No soy más que un simple comerciante. Todo eso lo contará usted en la dirección general. Yo solo sé que tiene que venir conmigo. Muy bien. Supongo que no habrá objeción a que la señorita baje a tierra también. Ninguna. A mí me da lo mismo. Vamos. Bajen los equipajes y acompañen a la señorita. El señor viene conmigo. Hasta luego, pequeña. Espérame en el Ritz. ¿Puedo saber a quién tengo que agradecer esta faena? A tu querido jefe. Pero sí he hablado con él personalmente desde Saigón y me dio permiso. Me dijo que podía irme tranquilo de vacaciones durante un mes. ¿Tienes idea de lo que le ha hecho cambiar de opinión? Este es el informe oficial. Lo conozco, pero no estoy aquí por eso. Necesito saber todo lo relacionado con Al Monks. ¿Cómo era su trabajo en Hong Kong y cuál fue la última misión que le encomendaron ustedes? Mr. Al Monks era solamente nuestro agregado comercial. Escúcheme. Hemos reconstruido minuciosamente sus últimas andanzas. Mr. Al Monks ayer por la noche estuvo como siempre reunido con sus amigos en el círculo americano. Y también como siempre jugó su habitual partida de bridge con el secretario de la embajada. La partida fue interrumpida por una llamada telefónica que le hizo salir precipitadamente. No tenemos la menor idea de quién le haya hecho esa llamada. No podemos ayudarle. Está bien, señor cónsul. El cuerpo se encuentra en el depósito de Conlum. En cuanto sea posible, dispondremos el traslado del cadáver a los Estados Unidos. Gracias. Que pasen Jeffrey Howard. Muy bien, señor. ¿Quieren ustedes pasar, por favor? Atención, Washington. ¿Lo ha leído? Sí. Ha sido una sorpresa. ¿Le conocía a usted? Hicimos juntos la guerra en Corea durante 2 años. Al era un gran tipo. Luego pasó al servicio secreto del Ministerio del Exterior. ¿Han trabajado juntos alguna vez? No. Después de la guerra de Corea no he vuelto a verle. Pida a Washington la ficha de Al Monks a partir de Corea y hágamela pasar. ¿Qué ha ocurrido realmente? Al Monks tenía que haber recibido ayer por la noche de un emisario de Shanghái el mapa con la posición actual de la red de resistencia nacionalista. Voy a mostrarle cómo está la situación en este momento. Fíjese. Este es el último mapa que nos entregaron con la posición exacta de las células hace 6 meses. Si estos documentos caen en poder de nuestros adversarios, significaría la muerte de centenares de agentes nacionalistas. ¿Y quién le dice a usted que esto no ha ocurrido ya, señor cónsul? Soy de la opinión de que una tercera fuerza ha intervenido en el asunto para robarnos los documentos y hacernos un chantaje. La tarea va a ser difícil. A estas horas, esos documentos pueden estar ya al otro lado del mundo. No, no. Estaremos solamente esta noche. Haga el favor de reservar 2 plazas para el primer vuelo a Nueva York de mañana. Hola.
¿Qué ha ocurrido? Nada que tú puedas arreglar. Aquí tienes un billete de avión para mañana. ¿Para Nueva York? No, para Formosa. Debes ser buena y regresar a casa. Pero cuando vuelva quiero que estés muy guapa. Eres un canalla. Dígame. ¿Hablo con Bill Howard? Sí, soy yo. Creo que para usted será interesante saber que Mr. Al, a quien todos los periódicos dan por muerto, está vivo. ¿Quién habla? Mi nombre es Nan Cho y conozco perfectamente a Mr. Al Mons. Una casualidad ha hecho que tropezara con él hace media hora. Si usted lo desea, podríamos vernos esta misma noche en mi junco. Al oeste del muelle de Aberdeen tiene una gran vela con un sol amarillo. Lleve con usted $5,000. ¿Quién le ha dicho que todo eso me interesa a mí? En Hong Kong, el día y la noche tienen 1,000 ojos y 1,000 oídos, Mr. Howard. No olvide traer los $5,000. Oiga. Oiga. Óigame. ¿Te vas? Sí. Oye, ¿tú no tienes amigos en Hong Kong? No. Yo creía que... Sí, yo también lo creía. Pero no te preocupes, enseguida regreso y arreglamos esto. Bill. La muerte de Mr. Mons no ha sobrevenido a causa de la explosión. Hemos encontrado en el cuerpo esta bala calibre 9. ¿Han comprobado las huellas digitales? Imposible. Las manos estaban destrozadas por la explosión. Para proceder al reconocimiento, ¿van a esperar a que llegue Miss Foster? No. Haga examinar en el laboratorio estas dos balas. Puede que me equivoque, pero tengo la impresión de que las dos han sido disparadas por la misma arma.
¿Sabe si Almonx ha estado destinado en algún país árabe? No, al menos que yo sepa. Permítame que me presente. Soy Harry Jones, cónsul de Estados Unidos en Hong Kong. El señor es Bill Howard. Corresponsal del Herald Tribune. Me llamo Karin Foster. ¿Tenía relaciones con Almonx? Sí. Cuando consiguiera el divorcio, pensábamos casarnos. Discúlpeme, ¿observó usted si durante estos últimos meses Almonx estaba preocupado por algo? ¿Había recibido alguna amenaza? Que yo sepa, no. Tendrá que perdonarme de nuevo, pero tengo que cumplir con mi deber de informador. ¿Dónde conoció a Almonx? Ustedes, los periodistas, preguntan cosas más indiscretas que la policía. Lo conocí en Yakarta, donde yo actuaba en un club. ¿Quiere verlo ahora? Sí. ¿Qué le ocurre? ¿Se encuentra mal? No es nada. Ha sido la impresión. ¿Quiere usted que la acompañe? Me está esperando un taxi. Gracias. ¿Qué está pensando? Que es una mujer muy hermosa. Sin embargo, hay algo en ella que no acaba de convencerme. Adiós, Kay. Que tengas mucha suerte. Gracias, mi amor. Miss Foster. Gracias. Ya he avisado a mis compañeras de a bordo para que una vez en Karachi se ocupen de que todo su equipaje sea trasladado al avión de Mila. ¿Por dónde se embarca? Por la puerta 3. Gracias. Aquí tiene su información. Gracias, Sue. El vuelo es el 406 de TUA, que enlaza en Karachi con el 209 de Alitalia vía Milán. Por favor, con el consulado americano. ¿Eres tú, Bill? Sí. ¿Qué ha ocurrido? Estoy en el aeropuerto. Nuestra amiga va a salir ahora mismo con destino a Milán vía la India. Muy bien. Averigua cuándo sale el próximo avión y procura reservar en él una plaza a mi nombre. Nuestra querida amiga Karin Foster ha hecho a toda prisa las maletas y se ha largado de Hong Kong. ¿Sí? Han traído un sobre de la policía. Páselo, por favor. Es el informe del laboratorio de balística. Tal y como yo suponía. Las dos balas que mataron a Almonx y a Nancho fueron disparadas por la misma pistola. Sí, ocúpese del equipaje. Sí, señor. Señor, bienvenido. Gracias. Soy la nueva secretaria, no hay ninguna novedad. Solamente han llamado de Luis Construcción de Lugano reclamando el presupuesto que habían solicitado. Por favor, señorita, estoy muy cansado. Mañana hablaremos de todo eso. Muy bien, señor Lomónaco. ¿Qué?
¿Es usted, señor Fargo? Acaba de llegar este cable para usted. Gracias. Atención, atención, señores pasajeros. En este momento están anunciando el vuelo 209 de Karachi. De acuerdo. Allí viene. Aquel es. Atención, Ivo. Atención, Ivo. ¿Ves aquel hombre alto vestido de blanco? Aquel que está en la parada central. Con una cartera en la mano, ¿verdad? Sí, el mismo. Lo veo, señor. Ten cuidado, es un tipo muy peligroso. Llévalo a la desviación. Los muchachos ya van hacia allí. Bien. ¡Taxi! ¡Taxi! Perdón, el señor me llamó primero. Pero yo le he levantado la mano. Lo siento, el señor me llamó primero. Está bien. Al Palace, vamos. Atención, Fargo. Confírmeme si el coche 3 está ya en la desviación de la autopista. Confirmado, señor. Bien, necesito que la entrega se efectúe esta noche. ¿Diga? Sí, soy yo. Muy bien. Esta noche a las 12. De acuerdo. ¿A qué viene esta desviación? Es por el tráfico, señor. Por aquí se va mejor. De la vuelta ahora mismo y vuelva a salir a la autopista inmediatamente. Agarre el volante y no haga tonterías o le vuelo la cabeza. Sigue a la misma velocidad y no olvides que te estoy apuntando. Atención. Quita el pie derecho del acelerador y pisa a fondo con el izquierdo. Después desplázate con cuidado hacia la derecha hasta dejar libre el volante. ¡Vamos, rápido! Ahora conduce solo con la mano izquierda y sin ponerte nervioso. Eso está mejor. Que era fácil acabar conmigo. Desde el aeropuerto sabía que te traías algo entre manos. Ahora sé buen chico y abre la portezuela.
¡Abre! Voy a contar hasta tres y cuando acabe sigues aquí y dispararé. No me tire. Uno. No me tire, por favor. Dos. ¡No, por favor! Soy Bill Howard. Me han hecho la reserva desde Hong Kong. Vamos a ver. Sí, 608. Por favor, que retire mi equipaje de la terminal de Alitalia. Muy bien, señor. Acompaña al señor Howard. La 608. Gracias. Howard, ya lo he inspeccionado yo. ¡Mike! ¿Pero qué haces tú aquí? Estoy destinado en Centro Europa. Ayer he recibido orden de ponerme en contacto contigo. Siéntate. Gracias. En Washington están muy preocupados a causa de este maldito asunto. Según el servicio de información, los documentos desaparecidos en Hong Kong están en poder de la organización Gamma de la Mafia, que se los ha ofrecido al gobierno de Pekín en 5 millones de dólares. Nosotros esperamos que la entrega se haga en Italia. Sospechamos que Wu Lun, un alto jefe militar del espionaje chino, ha llegado ayer en un yate a Génova. Tenía la certeza absoluta de que la mafia andaba mezclada en todo esto. Sí. Ayer, a la llegada de Karin Foster, la recibió en el aeropuerto un tal Mas Fargo, que dirige el nightclub Rossi, donde ella debuta esta noche. Después tomó contacto con Domenico Lomónaco, hermano gemelo de Al Monks. Aquí está su ficha. Domenico Lomónaco, de Messina. Contrabando de armas, tráfico de estupefacientes, trata de blancas. Magnífica carrera. Desde hace 5 años dirige aquí una empresa de transportes fluviales. Hemos podido comprobar que ha realizado algunos trabajos para la organización Gamma. Muy bien, Mike. Esto comienza a ponerse interesante. Tú ocúpate de controlar a Karin Foster. Lo demás es cosa mía. Ya está ahí. Acaba de cruzar ante la puerta. Vamos arriba. There's one for me, the kind of one whose life is bad, whose life is fun. I want somebody new. Such a man, and never fear, I'll never feel afraid. Have anything you need from me. How cruel his eyes, and kind of mad. Oh, I love him still, oh man of mine, who loves to kill.
Estoy preocupada, Max. La intervención de ese Howard está complicando este asunto. Quizá fuera mejor que volviéramos a nuestro negocio. ¿Y abandonar esto ahora después que está todo hecho? Mi parte es de $1,000,000 y ni ese Howard ni toda la Interpol harán que renuncie a ella. I love to wake somewhere and also if it can be true. I know I'll glow. I'm so happy to be with you. We'll have such fun and never fear. I'll never feel afraid. Have anything you need from me. Está aparcando su coche en la explanada. Esperadme abajo. Ha llegado ahora mismo. En cuanto tenga los documentos, tráigalos aquí. Quedo a la escucha. ¿Ha traído usted los documentos? Están en lugar seguro. Pero mientras no eliminen ustedes a Bill Howard, no los entregaré. No quiero arriesgarme a echarlo todo a rodar. El eliminar a Howard es un asunto nuestro que haremos en el momento oportuno. Limítese a entregar los documentos contra sus $200,000. Aquí están. Vaya a buscarlos y tráigalos inmediatamente. ¿Con Howard vivo? No. Además, es preciso que acordemos de nuevo las condiciones de la operación. Las cosas se han complicado más de lo previsto y mi riesgo es mucho mayor. ¿Entregue los documentos o...? ¡Quieto, Fargo! Escuche al Monks. Por si no lo recuerda, voy a repetirle cuál fue nuestro acuerdo. Usted nos buscó en Hong Kong y nos propuso la venta de esos documentos. Se encontraba en una difícil situación entre Karin Foster y su mujer, dado que ésta se negaba a concederle el divorcio. Le propusimos la muerte de su hermano suplantándole para que su coartada fuese perfecta y así se hizo. Nosotros hemos cumplido. Ahora ya es Domenico lo Mónaco y ahí tiene su dinero. ¿Qué más quiere? Quiero mi parte. Sé lo que el gobierno chino pagará por esto. Soy el que menos dinero ganará, pero estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Los entregaré. Pero quiero $1,000,000. Señor Fargo, baja enseguida. Howard está en la sala. Bill Howard acaba de entrar en la sala. ¿Se dan cuenta del peligro que significa ese hombre? Vaya abajo, Fargo, y no le pierda de vista. Escuchen, voy a hacerles una proposición.
Aquí no te buscarán. Ya puedes estar tranquilo. Si llegan a descubrirte, te vas a meter en un buen lío. Las mujeres de mi oficio, por principio, siempre ayudamos al que huye. Toma, ¿te gusta el ron? Te sentará bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Sonia. ¿Y tú? Bill. ¿Bill? ¿Qué más? ¿Tiene alguna importancia? No. Realmente no. Ya no están. Será mejor que me vaya. ¿Tan mal te encuentras a mi lado? ¿A ti qué te parece? Señorita, sáqueme una relación de todas las cuentas bancarias. Sí, señor, ahora mismo. Escúcheme, si telefoné a alguien preguntando por mí, atiéndale usted y diga que he ido al puerto. Y deje el dictáfono abierto, quiero saber quién viene. Sí, dígame. Gracias, Mike. Voy para allá. Buenos días. Quiero hablar con el señor Lomonaco. Soy Karin Foster. Mirna, hágala pasar. Por favor. ¿Por qué has venido? ¿Qué ocurre? Tengo miedo, Al. Ayer, cuando supe que te siguió, tuve mucho miedo. Vamos, tranquilízate. Lo tengo todo previsto. No tienes nada que temer. Por más que intento tranquilizarme, siento que todo esto es muy peligroso. Estoy segura de que Howard lo sabe todo desde el día que en el depósito de Hong Kong me enseñó el tatuaje en el brazo de tu hermano. Eso no es una prueba. Desde que estuvimos en Corea han pasado muchos años. El tatuaje pudo haber sido hecho después. Tengo miedo, Al. Abandona esta locura y vámonos de aquí. ¿Abandonar? Ahora que soy para todos Domenico Lomonaco y estoy a punto de conseguir $1,000,000. No. Lo tengo todo previsto. Solo es cuestión de unos días. Primero iremos a Marruecos. Nadie sospechará nada. Mi hermano solía hacer frecuentemente ese viaje. Tenía negocios allí. Después iremos a América del Sur y nadie volverá a saber de nosotros. Escúchame, Al. Ahora que lo dices, si tu hermano vivió en los países árabes, en 1323 puede ser una fecha del calendario musulmán que correspondería a nuestro 1945. ¿1945? Entonces el tatuaje es anterior a la guerra de Corea. Sí, por eso me ha seguido Howard. De ahí han nacido sus sospechas. Me llamo Bill Howard, ingeniero de la Steel Corporation. Quisiera ser recibido por el señor Lomonaco. Si es que no hay inconveniente, claro. El señor Lomonaco acaba de llegar de Roma y está muy ocupado. ¿Por qué no me anuncia? Sea buena chica. Yo puedo atenderle, señor Howard. ¿Qué vas a hacer? Espérame ahí. Voy a recibirle. Por favor, ¿quiere pasar, señor...? Bill Howard. Encantado. Siéntese. Bien,
Dígame en qué puedo servirle, Mr. Howard. Represento a la Steel Corporation de Nueva York. Mi compañía acaba de contratar unas obras importantes aquí en Milán y hemos pensado que el transporte de los materiales podría efectuarse a través del río... El Ticino. Exacto. Sí, y usted desea que nuestra firma se ocupe del transporte. Efectivamente. Como es natural, necesitamos un presupuesto previo. Qué curioso. Es usted el vivo retrato de un muchacho italoamericano que hizo conmigo la guerra en Corea. Se llamaba Al Monks. Mi hermano. Éramos gemelos. Él emigró a Estados Unidos y allí tomó el nombre de Al Monks, que es la traducción al inglés, de nuestro apellido Lo Mónaco. ¿Lo conoció usted? Por supuesto, estuvimos en el mismo regimiento. Era un hombre de un carácter muy especial. Durante años no supimos nada de él. Después, el otro día, nos enteramos por la prensa de la triste noticia. Mi hermano ha sido asesinado en Hong Kong, en donde estaba de agregado comercial. Oh, créame que lo siento, señor Lo Mónaco. Gracias, señor Howard. Hablemos de lo suyo. ¿Quiere que le pida el presupuesto? Cuando usted quiera. Birna, ¿quiere hacer el favor de venir? Creo que para el tipo de materiales que ustedes transportan les convienen gabarras grandes. Prepare un presupuesto para transportar material de construcción en gabarras remolcadas. ¿Grandes? Sí, las más grandes. Y envíelo hoy mismo. Gracias. Señor Lo Mónaco, he tenido mucho gusto en conocerle. Nos volveremos a ver. Estoy segura de que lo sabe absolutamente todo. Hazme caso, Al, vayámonos de aquí cuanto antes. ¿Marcharnos ahora y renunciar al dinero? Oiga, ¿es usted Fargo? Soy Al Monks. Escúcheme bien. En este momento, Bill Howard acaba de salir de mi despacho. Atención, Mike. Adelante, Bill. Acabo de estar en su despacho y estoy completamente seguro de que es él. ¿Qué piensas hacer? Voy a tomar contacto con su secretaria para averiguar lo que pueda. Te informaré de lo que pase. De acuerdo. No pierdas el contacto conmigo. Bien. Corto. ¡Taxi! Buenos días, señorita. ¿Puedo acompañarla? Ah, buenos días, Mr. Howard. No, no se moleste. No es ninguna molestia. Al contrario, será un placer para mí. Muchas gracias. Atención, Fargo. Howard ha tomado contacto con la secretaria de Al Monks como habíamos previsto. Faida los controla. Espero noticias. Avise que ya la tenemos vigilada. Muchas gracias, Mr. Howard. Es usted muy gentil. No tiene ninguna importancia. ¿Qué piensa hacer el próximo domingo? Verdaderamente aún no lo he decidido. Yo había pensado pasar el día en el lago de Garda. ¿Quiere acompañarme? No sé si me será posible. Hagamos una cosa, estudia mi proposición y me telefonea al Palace, ¿ok? De acuerdo. Buenos días, Birna. Te estaba esperando. ¿Qué haces tú aquí? Me manda Fargo. Traigo un nuevo encargo para ti. Tienes que ocuparte de que ese Bill Howard caiga en las manos de la gente de Gama. ¿Y por qué debo hacerlo yo? Porque esas son las órdenes que hay para ti. ¿Y si me negara a servir de cebo en esta trampa? Sería muy peligroso. Todo lo que me ha ordenado Fargo lo he hecho siempre. Pero esta vez corre peligro mi vida y no lo haré. Bueno, yo no estaría tan segura. Max, ¿eres tú? Acabo de hablar con Birna. No, creo que no. Parece que tiene problemas. Espera, te la paso. Quiere hablar contigo. Vamos, date prisa. Dígame, señor Fargo. Sí. Sí. Muy bien. Haré lo que usted me manda.
Birla se ocupará de sacar a Howard de la ciudad en cuanto se presente la ocasión. Debéis estar preparado. Tengo que decirte una cosa, Bill. Hace mucho tiempo que no pasaba un día como este. Pues sacámoslo mejor todavía. Vamos a dar un paseo por la región del Garda y allí nos quedaremos a cenar. Escúchame, ¿te has preguntado alguna vez cómo podría vivir una mujer con un hombre como tú? Naturalmente, y sé que su vida sería maravillosa siempre que aceptara que el mando lo tengo yo. ¿Parece que sería mejor que regresáramos a Milán? ¿Por qué quieres cambiar el programa? ¿Acaso no te encuentras bien? Sí, estoy bien, pero es que ya es un poco tarde. Quedamos en que íbamos a cenar en Garda y allí es donde vamos a cenar. De que no precisamente con intenciones de hacernos compañía. Dejaré que se acerque y verás cómo no me equivoco. Ni remotamente es que lleváramos el coche blindado. Al llegar al túnel nos desharemos de ellos. Deshacernos de nuestros obstinados amigos. ¿No quieres contemplar el final de la historia? No. Que esos dos no estuvieran solos. Temo que en el camino de Milán podemos tener otra sorpresa. Creo que será mejor que nos quedemos por aquí esta noche. ¿Conoces algún hotel por esta parte? Sí, conozco un albergue donde pasé las últimas navidades. Está a pocos kilómetros. Muy bien, iremos allí y esperemos que no haya sorpresas. ¿Quién llamará a estas horas? Hola, Vilna, no puedo creerlo. Oh, pero esto es una maravilla. Voy a presentaros. Soy el hombre que ha tenido la inmensa fortuna de casarse con ella. Me llamo Bill Howard. Birna me ha hablado mucho de ustedes. Ay, pero qué sorpresa. Bueno, pasad, sentaos. ¿Y cómo no nos habéis avisado? Ha sido culpa mía. Cuando se tiene la suerte de encontrar una mujer tan maravillosa como Birna, es necesario casarse enseguida, antes de que nadie te la pueda quitar. Al menos eso es lo que pensamos en América. Y es un pensamiento totalmente acertado. Anda, Clelia, dales de cenar a los muchachos. Sí. Cuando se está recién casado y se es feliz, el apetito y el buen humor nunca faltan. Al menos a nosotros le aseguro que no. ¿Verdad, Birna? Bueno, voy a buscar un par de botellas del mejor vino. De acuerdo. ¿Por qué has tenido que mentirles? Simplemente porque no quiero separarme de ti ni un solo minuto. Chianti viejo,
Cosecha del 45. Es un vino excelente. Tenemos para cenar un estupendo arroz con setas. Aquí estaréis bien. Es lo mejor que tenemos. Hasta mañana. Buenas noches. Y ahora se acabó la comedia. ¿Para quién trabajas? Habla de una vez. ¿Te paga Fargo? He dicho que hables. No me pagan. No me pagan. Me obligan a trabajar para ellos. ¿Quiénes son ellos? Responde. La organización Gama de la mafia. En el caso de que me negara, acabarían con nosotros. Mi hermano está en la cárcel esperando a ser juzgado por tráfico de drogas. Y ellos tienen las pruebas en su poder. Yo no quiero que sea condenado. Solo le tengo a él. ¿Y quién me dice que no estás mintiendo? Es la verdad, te lo juro. Está bien. Mañana me ocuparé de averiguar esa cuestión. Ahora procura tranquilizarte. Debemos irnos ya. Nos espera un día difícil. No tendré miedo de nada mientras estés a mi lado. ¿Pero dónde estás en este momento? En una gasolinera cerca de Garda. Me ha retenido toda la noche y luego me abandonó en la autopista. He llegado aquí haciendo autostop. ¿En qué dirección se fue? Se dirigió hacia el norte. Espera ahí. Mandaré a Miguel y a Faida a recogerte. No quiero que Almón sepa nada de esto. Está bien. Vienen hacia aquí. Estas son las llaves de mi casa. Nos veremos allí. Eres una chica muy valiente. Verás cómo todo sale bien. Déjalo, Gino. Luego seguiremos. Atención, Fargo. Ya llegan. ¿Quiénes son? El coronel Yen, ayudante del general Bulun, y Piero Salminchi, el fabricante de armas de Sori, que es quien debía recibir los documentos. Esperamos inútilmente noticias vuestras y por eso hemos decidido venir. El general Bulun me manda comunicaros que necesita los documentos en el plazo de 24 horas. Pagaremos los 5 millones de dólares con esmeraldas de primera calidad. El retraso se debe a motivos importantes. Bill Howard de la Interpol de Nueva York está investigando el caso. Hasta que no sea eliminado, no tendremos los documentos en nuestro poder. Ese es un problema que solo ustedes deben resolver. El general Bulun quiere los documentos y no está dispuesto a esperar. De acuerdo. Vengan mañana por la mañana. En vista de la situación actual, sería correr un riesgo inútil el que nosotros volviéramos de nuevo aquí. Usted se ocupará de hacerlos llegar a nuestras manos. ¿Cómo? 30 kilómetros antes de Génova hay un pueblo llamado Sori. Le esperamos a usted en esta dirección. Es una fábrica de mi propiedad. Si para cuando salga el sol los documentos no han llegado a nuestro poder, consideraremos el asunto definitivamente cancelado, señor Fargo. Señorita, por favor. Quiero hablar con el señor Lomónaco. Soy Karin Foster. Llama a la señorita Karin Foster. Sí. Está bien. Después de la función, vete al hotel y espérame. Yo iré a buscarte allí. De acuerdo. Tienen que conseguir que Al Monks entregue los documentos antes de medianoche, sea el que sea el método que hayan de emplear para lograrlo. Usted, Fargo, responderá del buen fin de esta operación. Vámonos. Después de la función, vete al hotel y espérame. Creo que la situación está totalmente clara. Al Monks ha decidido hacer la entrega por su cuenta.
Bastaría una simple llamada telefónica a mis amigos de la policía italiana y el general Boulun y su gente serían detenidos en el acto. Eso no arreglaría nada. Las listas seguirían en poder de Al Monks y la entrega podría efectuarse en cualquier otro sitio. Tienen que pasar a nuestras manos precisamente aquí. Ya que tenemos la fortuna de contar con Birna, seguiremos vigilando a Al Monks y él mismo nos llevará hasta los documentos. Tendrá usted que emplear mi coche. De esa manera estaremos siempre en contacto. Está conectado con el helicóptero. El trabajo es peligroso y todas las precauciones serán pocas. Atención, Bill. Se dirige a su oficina. Quieto. Levanta las manos y no te muevas, Al Monks. No es agradable disparar sobre un viejo camarada, pero si intentas algo lo haré sin vacilar. Abre la caja fuerte. ¡Quietos! Tira la pistola, Howard. Escúchame, Birna. Adelante, Bill. No pierdas de vista a Al Monks. Y mantén el contacto conmigo. En este momento acaba de entrar en la autopista de Génova. Síguele. Inmediatamente voy hacia ahí. De acuerdo. Señorita, por favor, ¿dónde está el teléfono? Allí. Diga. Oh, eres tú. ¿Desde dónde me llamas? ¿Ha ocurrido algo? Escúchame, no puedo ir a buscarte al hotel. Te llamo desde un parador de la autopista. Sí. Mañana debes tomar el tren de Génova, ¿me comprendes? Sí, te comprendo. El tren de Génova. ¿Y dónde nos veremos? En el puerto. Mañana por la mañana a las 8 te esperaré allí. En el muelle del norte. Sí, de acuerdo. Es posible que la bombilla esté floja. Pues mientras que no la arregle, no podemos permitir que salga a la autopista. Dentro de 5 minutos estaré ahí. Está bien. Quieta. No se mueva o disparo. Ponga el coche en marcha y salga a la autopista. Haga lo que le digo. ¡Vamos! Desde que salí de Milán me di cuenta de que me venía siguiendo. No sé si trabaja para Fargo o para Howard, pero trabaje para quien trabaje,
ya no le servirá de nada. Atención, Fargo o Howard o quien quiera que sea el que me está escuchando. Habla al Mox. Birna está en mi poder. En el caso de que quieran volver a verla, no se crucen en mi camino porque no vacilaré en matarla. Atención, Mike. Atención, Mike. Habla, Bill. Te escucho. Alfonso ha descubierto que Birna le seguía y le ha tendido una trampa. Ahora la tiene en su poder. No te preocupes. Tengo el coche bajo mi control. Enseguida podré darte la posición exacta. Sus órdenes se han cumplido. Puede darle a Howard la posición de la fábrica Salminchi que nosotros informaremos a Fargo. Muy bien. Tome la desviación de la derecha. Acaban de tomar la desviación de Sol. Kilómetro 96 a la derecha. Está bien, Mike. Allá voy. Escúchame, Mike. Han llegado a la fábrica de Salminchi como tú sospechabas. Voy a intentar entrar. Les anuncié, ya han llegado los documentos. Y además con la inesperada colaboración de la señorita Montese. Bien, es mejor así. Esto nos evita posibles complicaciones posteriores. Y ahora, coronel, terminemos de una vez este asunto. De acuerdo, pero antes el general Bulun desea comprobar la autenticidad de los documentos. Un momento. No habrá documentos si no entregan las esmeraldas. Si todo está en regla, recibirá usted lo estipulado inmediatamente. El general nos está esperando en el yate Yangtze que se encuentra en la bahía de Génova. Deme la cartera. Vamos, rápido. Llevadla a la cámara del sector 5. Alguien ha entrado en la fábrica. Es Bill Howard. Debemos asegurarnos de que ha venido solo y de que no nos ha tendido una trampa fuera de aquí. Atención, cuerpo de vigilancia. Lleven a ese hombre al sector 5 y controlen el exterior. Thank you.
La aventura de Howard está llegando a su fin. Bien, ya le tenemos en nuestro poder. Atención, Howard, le hablas al Minchi. Se encuentran ustedes dentro de una máquina prensadora que inmediatamente va a empezar a funcionar. Le aconsejo que no desperdicie sus balas. Le servirán a usted cuando ya no pueda aguantar más para matar a su amiga y matarse. Les quedan 7 minutos para morir. ¿Dónde está Al Monks? Ha matado a Fargo y va a ir con Jen hacia Génova. ¡La pared! ¡Se está moviendo! Atención, Mike. Atención, Mike. Adelante, Bill. Te escucho. Al Monks ha matado a Fargo y va a salir con Jen hacia Génova. Yo los controlaré. ¿Dónde estás tú ahora? Me tienen encerrado en una prensa. Intentaré salir como pueda. Atención, central de Milán. Central de Milán a la puerta. Al Monks ha matado a Fargo. Espero órdenes. Hagan controlar el yate de Bullwing. Lo hacemos controlar. Lo informaremos de cualquier movimiento que haga. De acuerdo. Atento, Mike. Adelante. Escúchame con mucha atención. Estoy en el exterior de la fábrica, al lado opuesto del patio. Voy inmediatamente a por ti.
Atención, Milán. Howard ha logrado escapar y Al Monks va ahora por la autopista hacia Génova. No contamos con gente suficiente en Génova. Lo más prudente será que enfrente a Howard con Al Monks y que él se ocupe de eliminarlo. Lo importante es conseguir que no conecte con la gente de Bulur. Eso dependerá de ti. De ahí, Al Monks, y con las manos en alto. Vamos, sal de ahí. Atención, Mike. Atención, Mike. Habla la central. Escúcheme. Una lancha del yate de Bulun se está dirigiendo hacia el muelle. Howard acaba de matar al Monks y tiene en su poder los documentos. Acabe con él y salga inmediatamente de ahí. ¡Quieto, Howard! No te muevas. Tira la pistola. ¡Tira la pistola! Tu misión ya ha terminado. Esta vez han fallado tus planes. Siempre creíste que eras el más fuerte, pero ya ves que no es así. Voy a acabar con... ¿Estás herido? Es un rasguño sin importancia. Vámonos. ¿Sabes que has estado muy valiente? Bill, prométeme que cuando vayamos a América dejarás esta profesión. Prometido.